cordial bienvenida a este nuestro programa, El Cuarto de Sal. Y más. Y más. Hoy, lunes 2 de marzo, inicio de mes, del mes de la primavera, Sergio. Sí, tercer mes del año ya inició. Parece increíble, los días avanzan demasiado rápido. Ya estamos en la recta final de esta temporada invernal y los calores se sienten ya un poquitín. Así que prepárense para los calorcitos porque van a estar buenos. Muy, muy buenos. Este día nos acompaña un par de personajes de Cancún que han dado mucho que hablar como trabajadores sociales. ¿Me das su nombre, por favor? Mi nombre es Aida María Tomás Morales. Y Jacqueline Grajales Santos, servidora. Ellas son integrantes de la Asociación Civil Sociedad de Trabajadores Sociales. Sociedad de Trabajadores Sociales del Caribe, Caribe Mexicano. Largo, pero digamos que de Quintana Roo, ¿no? Somos las que estamos aquí trabajando. Pues en Quintana Roo. Que nos digan qué es una trabajadora social, cuál es el papel que juega en la sociedad y cuál es el contacto que tiene. Muy bien. El trabajo social en sí es una profesión, es una disciplina que se encarga mucho de la práctica, ¿verdad? La práctica académica, la práctica en la intervención de problemáticas sociales. Trabajamos nosotros con la cohesión social, con la lucha por la justicia, ¿verdad? Y mucho con los derechos humanos, con la identidad de género y con todo lo que es inclusión. Entonces, actualmente tenemos como constantes cambios, ya que tenemos pues en nuestra dinámica social, ¿verdad? Se nos viene esto de los diferentes tipos de familia y nosotros como Sociedad de Trabajadores Sociales pretendemos capacitar a todos los profesionales de trabajo social e invitarlos a que se actualicen, ¿verdad? Para que juntos podamos desde nuestras trincheras, porque realmente la carrera de trabajadoras sociales es hermosa, es una carrera muy humanitaria, es una carrera que tiene la capacidad de intervenir, pues ahora sí que en todo el tejido social y mucho que actualmente lo que estamos viviendo, creo que sería importante echar una mirada hacia esta profesión, puesto que se tiene toda la preparación para que puedan no solo incidir en estos problemas, ¿verdad? Conocer cómo está ahorita nuestro Cancún, nuestras colonias, nuestros funcionamientos, exactamente, nuestros jóvenes. Y estamos trabajando mucho actualmente con la prevención. Aida, que anda mucho de operativa, ella igual conoce mucho cómo anda toda nuestra los lugares más recónditos. A ver, cuéntanos. Bueno, prácticamente mi trabajo es de campo, se podría decir que es algo más a las regiones, a las comunidades, a las colonias, o sea, prácticamente todo cambia. Tienes el pulso de la ciudad. Claro, aparte de la ciudad, en ocasiones tenemos que trasladarnos a León de Vicario, Puerto Morelos, Puerto Juárez, Bonfil. Aunque León de Vicario y Puerto Morelos ya no pertenece, pero pues hace poco pues se volvió un municipio, entonces sigue, ¿no? Un directorio allá donde no, pues todo es allí, o todo es trabajo social. Entonces, pues abarcamos toda esta comunidad y pues hacemos un estudio de campo, un diagnóstico social y este año pues hicimos un estudio de las zonas con foco rojo, le podemos decir. ¿A qué le llamo foco rojo? Donde hay más problemas. Yeah. Donde hay más problemas, como desintegración familiar, violencia, tratos, pobreza, carencia, analfabetismo, jóvenes desempleos, todo lo que se nos ha venido. Es donde entramos nosotros en dar ¿Cuáles son esas colonias, cuáles son esas provenzanas donde ustedes encontraron foco rojo? Bueno, en primer lugar tenemos lo que es Villas Otoch Paraíso. ¿Cómo coinciden que con Villas Otoch como principal lugar, ¿no? Exactamente, y también tenemos lo que es Villas Otoch, la región 247, justo donde estamos trabajando ahorita con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y nuestra estrategia de trabajo, no estamos trabajando solas como sociedad, estamos trabajando con otras instituciones y con otras asociaciones, entre esas está pues el INJUVE, ¿no? Que pretendemos pues rescatar esos espacios y brindar a la sociedad pues enseñanzas, mucho estamos trabajando en la prevención,
justo los viernes ya tenemos fijo dos talleres, uno con niñas y niños que estamos trabajando el tema de educación para la paz, es un curso que estamos dando los días viernes de 5 a 6 y de 6 a 7 estamos trabajando con los papás de esos niños, son 5 equipos que tenemos allá, bueno nos invitaron también, ¿verdad? Son los del Club Toronto y otras señoras que están acudiendo a ese domo. Con ellas trabajamos padres, señoras y señores, ¿no? De 6 a 7. Y también estamos trabajando con los temas de cómo solucionar conflictos, ¿verdad? Y todo esto encaminado a la prevención de la violencia, al que pueden aprender el trato, cómo puedo yo también actuar con mis hijos y que no sea a través de la violencia, ¿verdad? Sí, es lo que decía, ¿no? Que es donde se ve, así es, qué acercamiento tienen con las familias que se han detectado como... donde se padece ese tipo de problemática. Así es, la verdad es algo maravilloso que los padres se ocupen, no se preocupen, se ocupen de sus hijos y pues nos hacen esa invitación que si nosotros les podemos apoyar en dándoles pláticas, talleres y todo eso, es lo que los padres buscan para el bienestar de sus hijos. Y eso es muy importante que el padre, a pesar de que Cancún tenemos que trabajar los dos, ¿no? Mamá, papá tienen que trabajar, y pero aún así les queda tiempo, es los viernes, ahí vemos, tenemos 42 niños y adolescentes, y están los padres. Es algo maravilloso de que los niños van con sus papás. Eso es lo importante, trabajar esa parte, ver que el padre esté interesado por el bienestar de su hijo. Que se dé un tiempo para ese tipo de pláticas, ¿no? Porque sí, siempre se dedican a estar trabajando. Sí, exactamente. O sea, dicen, bueno, ahorita hay muchas ayudas por parte del gobierno y asociaciones como la nuestra. Entonces, solo es buscar. La ayuda está, solamente es buscar y pues aquí estamos. Aquí estamos para apoyar. Como trabajadores sociales nosotros trabajamos toda la comunidad. O sea, desde niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. O sea, no importa la edad, ni el sexo, ni la religión, ni el partido político. Nosotros trabajamos, nosotros damos el servicio, nos ocupamos de estos problemas sociales que Quintana Roo, que Cancún está pasando y ahí vamos. Oye, Sergio, pues se ve que eso es lo que hace falta y a veces desconocemos cuál es el trabajo de las trabajadoras sociales. Nada más los escuchas en los hospitales. Pase como trabajadora social para que le des un pase a la habitación. Sí, es lo único que sabes. No, o nada más, o sea, solo se conoce el trabajador clínico. Anda. De los hospitales se dice, ahí viene la trabajadora social y te va a decir cuánto vas a pagar. Ah, o sea, es como que solo es el cobro. En el Insabi ya no paguen nada. Pero no es así, o sea, existe. Bueno, quisiera comentarles rapidito mi experiencia tan corta. Adelante. Pues mi ramo es jurídico, pero tengo experiencia laboral en trabajo social en educación. También tengo en lo que es rehabilitación, o sea, en cuestión de las rehabilitaciones físicas, también en cuestión de personas con discapacidad, como por ejemplo los niños Down. Con síndrome de Down. Con síndrome de Down, que ya no se considera como ya no se considera discapacidad, ¿no? O sea, pero con mi experiencia de hace 10 años, ¿no? Hace 10 años atrás, pues tengo esa experiencia ¿Y laboral. ¿Y tú esa experiencia la está volcando en su asociación? Exactamente. En las instituciones que he elaborado, como en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública y actualmente en el DIC municipal, pues son experiencias que vamos agarrando y pues es lo que nos, bueno, de mi parte es lo que nace la ahora sí que el deseo de pertenecer a esta asociación. Debido a que yo lo veo así muy de cerca todos los problemas y a veces no se abarca todo. Entonces es donde nosotros fomentamos y decimos,
vamos a formar una asociación. ¿Cuántas trabajadoras sociales hay en Benito Juárez o cuántas integran su grupo? De nuestra sociedad, pues pudiéramos citar que somos como, pues muchas, ¿verdad? Porque pues en algún momento cuando inicia, esta sociedad tiene muchos años, viene desde septiembre del 96. Entonces hay muchas que se han ido integrantes, que son trabajadoras sociales, que son de hospitales, otras que son de la cuestión académica, otras que son de la sociedad, de las ONGs. Entonces en su momento ha sido una sociedad muy fuerte, ¿no? Por circunstancias de cambios de ciudades, de que unas van, vienen, o por cuestiones de edades, pues bueno, se ha ido como habiendo muchas modificaciones. Ahorita esta sociedad, ahora sí que innova muchas cosas a partir del 2019, que es cuando ingresamos nosotras. El presidente no se encuentra acá, pero es el licenciado José Luis López, que es el fundador y es el que ha estado aquí, ¿no? Muy con el interés de que esto funcione, arranque. Entonces ahorita pues estamos como muy motivadas, queremos echarle como muchas ganas, queremos retomar muchas cosas positivas, no solo este trabajo de campo, que realmente está muy bien, la verdad es que uno da su tiempo, porque dices, yo tengo familia, y digo, en algún momento yo quiero que mis hijos crezcan en un Cancún, ¿verdad? Donde pues no haya mucha delincuencia, donde poco a poco estamos trabajando estos valores con todos nuestros niños y niñas, porque al final decimos que no debemos abandonarlos, porque todos los niños pues son nuestros, somos responsables, ¿no? Entonces eso es lo que me impulsa por un lado, y estamos dando ahorita como, estamos en este movimiento, en esta sinergia. Sin embargo, en sí la sociedad de trabajo social también pretende pues coordinar algunos cursos, como les decía en un inicio, de pues actualización, de temas, de conferencias, de diplomados. También quisiera platicarle que hemos estado en convenios con algunas universidades. Hay una universidad de Chiapas que tiene convenio con nosotros, donde estuvimos dando clases en la formación de estos alumnos también, ¿verdad? Porque a veces se necesita. Realmente hay pocos maestros de trabajo social. Me he topado con maestros de trabajo social que no son trabajadores sociales, que son abogados, ingenieros, y realmente pues... Psicólogos. Ajá. Está bien que se vayan integrando poco a poco, ¿no? También. Sí, y entonces la idea es eso, ¿no? Que tengan una formación real de lo que es el trabajo social, desde la cuestión académica, teórica, pero mucho igual de la práctica. La experiencia que hemos tenido, al menos aquí en Cancún, yo he tenido mi vida profesional ya de 20 años, y ha sido pues el recorrer organizaciones no gubernamentales, que se trabaja de otra forma, libre, bonita, y haces muchas cosas como ahorita pretendemos hacer, desde el gobierno también, que bueno, es importante porque nos permite entrar directamente, como en el caso de los GIF, ¿verdad? Que vas y dejas tu citatorio y pues la presión moral del ser humano, dices, ay, ya me cayó el GIF, ¿verdad? Escondan todo. Pero yo quiero resaltar, Sergio, es que estas representantes de esta asociación de trabajadoras sociales estuvieron presentes en el evento de la conferencia de vida que ofreció Abisail el viernes pasado, y donde también le ofrecieron su ayuda y ellas vieron la necesidad que tiene de Abigail. ¿Qué fue lo que las conmovió? ¿Qué fue lo que les movió en el evento que organizamos aquí en Cancún? Bueno, para mí lo que me movió es un tema muy bonito de concientización. Es cómo él se renovó, ¿no? Del problema social que él tenía y que estaba ocasionando. Él mismo lo dijo, ocasioné muchos problemas a mi sociedad, ¿no? Y lo cual tuvo consecuencias de sus errores. Entonces, eso a mí me ayudó y le invitamos, le ofrecimos nuestro apoyo, y también lo tenemos en cuenta de invitarlo a alguno de nuestros eventos que vamos a tener con los adolescentes. Es un testimonio muy bueno para algunos adolescentes que ya estén en ese problema o estén iniciando, o para que no tengan... Para que no caigan en ese tipo de... No caigan en ese tipo de problema. Sería muy bueno, y eso sí, me gustó mucho, y sí nos dio una lección, y es algo positivo
y son muy bonitos esos tipos de programas, lo cual es, a veces es raro, ¿no? Casi no se atreven a contar mi vida pasada, ¿no? Es como que nos reservamos mucho. Y yo a él lo admiro demasiado, el valor que él tiene, y todo lo que pasó y hasta dónde están. ¿Sí? Ayer yo leía un tema donde dice, no importa de dónde vengas o lo que has hecho, y eso es un lema que yo les podría dejar en esta tarde, no importa de dónde vengas ni lo que has hecho, lo importante es a dónde vas, tu objetivo, no lo pierdas, hacerlo. ¿Y qué harás? ¿Qué vas a hacer en un futuro? Y eso es lo importante, es algo maravilloso de este joven. Y a mí sí, o sea, a mí me ayudó bastante y es un testimonio y me gustaría invitarlo a que participe con nosotros en la asociación, dando sus conferencias, sus testimonios hacia los adolescentes. No, pues ya está, lo vamos a contactar para que también participe. Sí. Muy bien. Y también pues hicimos algunos comentarios, ¿no? De sí me conmovió su historia de vida, realmente pues es algo triste, ¿verdad? Situaciones que pasaron muy fuerte y que no estamos lejanas de escuchar esto que se vive actualmente, ¿verdad? Los levantamientos, el miedo, el involucrarte en la delincuencia por la pobreza, por la falta de empleo o porque, pues, de alguna forma la misma sociedad te relega porque estás tatuado. Hablaba él de la discriminación, que le dijimos que actualmente pues ya la mirada de la sociedad es diferente. Es que luego pareciera que sí es diferente. Pero atascados esas, en pleno siglo XXI, sí. Parece que la gente no cambia. Cambiamos por fuerza. Hablamos por fuerza. Pero hay tabús muy arraigados que, aunque digas. Si lo ves de lejos, todo tatuado dice: no, ese chavo es malo y quién sabe qué me va a hacer, ¿no? Cuando ni siquiera tiene intención. Pero la diferencia es que si tú ves a un extranjero, un turista lleno de tatuajes. Ah, wow, qué chingón, ¿no? Pero si ves a un mexicano, es estereotipo. Pero eso es lo que nos ha enseñado nuestra sociedad. Exactamente. O sea, eso voy. Una sociedad dice que dice lo contrario, ¿no? Sí, a veces tú juzgas antes de conocerlo, ¿sí? Y a veces no es lo que parece. Exactamente. No, interesante, ¿no? Muy interesante. La cuestión es que, parte de todos hablamos de esta padre, ¿no? Porque vamos enriqueciendo esta charla, ¿no? Nos quedamos con esto del padre de esta persona. Yo en algún momento tuve una charla con un familiar de él. Y le digo, bueno, sería padre pues que él pudiera continuar una terapia, a lo mejor lo está haciendo, pero que pueda continuar una terapia donde tenga pues esta práctica que hacen las psicólogas, ¿verdad? Y que, pues bueno, he escuchado por allá con algunas amiguitas que la silla vacía o alguna técnica que emplea. Donde y que, por cierto, con la psicóloga que nos está contando, sí, ha sido legal para invitarla y pueda venir aquí al espacio. Hay varias por allá. Bueno, y que pueda hacer este ejercicio donde pues perdone, ¿no? Que realmente no necesita estar el papá, que fuera maravilloso, ¿verdad? Que el papá, que vamos a hacer la tarea de nuestro trabajo social, investigación. Es que él dice que le gustaría que su padre estuviera en una de sus peleas, ¿no? Y pues si te llevamos una tarea como trabajadoras sociales, De poder realizar ese sueño, ¿no? De algo así como esos programas que tienen. Pues esto es un reencuentro, ¿no? Un reality show. Sí, pero bueno, que el papá también tenga ese apoyo profesional, psicólogo, psicóloga, donde él también pues pueda reconocerse, ¿no? Que ha tenido errores y yo me imagino que como persona ha de traer por ahí cargando culpas, se sabe con errores, ya un señor, entiendo, como de 46, 47 años, pues con una historia de vida donde no creo que sea así como que ay, no tengo hijos, claro. No me acuerdo y no tengo sentimientos, ¿verdad? Igual trae él por allá, yo creo que cargando algo, claro. Sería bueno ofrecerle esta ayuda y qué mejor que él diga, ah, sí, yo quiero pues aprovechar y quiero pedir perdón. Y ya depende de él si lo perdona o no, claro. Y a lo mejor se perdonan, pero para continuar viviendo sus vidas bien, que sería lo mejor, y no como para que sean así como puntos unidos, ¿verdad? Que igual bueno, si pues la propuesta es que continuemos con dos proyectos, que intentemos localizar al papá, y la otra que las invitamos próximamente para seguir platicando de todos sus
proyectos, que cuando tengan algo que anunciar, pues vengan aquí inmediatamente, vengan todos, tenemos esto, y vengan al cuarto de Sal y Más y programamos. Pues, ahorita tenemos como en proyecto o en puerta, estamos como solicitando apoyos justo para estos equipos, ¿verdad? La idea es que ellos puedan tener la ayuda, nos pedía la líder, la que inició este movimiento. Bueno, fue un niño, ¿no? Un adolescente, que eso también es digno de aplaudirlo, porque es un chico como de 13 años que ha tenido esa intención y ha funcionado, ¿no? Y su mamá lo ayuda, y entonces se forman estos equipos y necesitan tenis, necesitan uniformes, necesitan como varias cosas. Igual en la 103 hay unas chicas de básquetbol que están pues queriendo salir, y también nos pidieron por ahí apoyo. Y en la región 94, en el gimnasio de box municipal. Y luego te preguntan, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo para esto? Pero bueno, ese es otro tema. Pues bueno, yo creo que es un momento que vean el trabajo. Pues se van a involucrar, yo creo que se involucran, ¿no? Y de eso se trata, de que las políticas públicas, que también la sociedad se mueva, ¿verdad? Alce la voz y diga, oye, necesitamos esto, y te necesita a ti autoridad para que me respaldes, para que me apoyes, para que me proveas de... Pues ahí están autoridades, hay muchas personas, muchos grupos de la sociedad que necesitan apoyo. A ver dónde está todo ese apoyo para este trabajo que están haciendo las autoridades en el trabajo de la composición del tejido social que muchos han estado hablando. Entonces, yo sí quisiera comentar algo, que nosotros sí somos una asociación civil y estamos formalmente constituidos, sí, tenemos... ¿Las escrituras aquí en mano? Las escrituras aquí en mano. Todos estatutos. Pues lo que comentabas, creo que al inicio preguntó como cuántos trabajadores sociales hay en Cancún. Yo creo que somos como 200. En Benito Juárez. Como 150, estamos hablando como de 150 actualmente laborando. Y como el resto, pues ya jubilados. Sin embargo, nos toca esta parte, ¿no? Como sociedad de trabajo social, captar a todos esos trabajadores sociales que andan por allá, por favor, a nuestra página de Facebook, mándenos un mensajito para que nosotros tengamos como estadística, podamos proveerle de... pues de estudios, de lo que necesiten, o intercambiar, ¿verdad? Porque realmente hay muchos profesionistas preparados que pueden ellos darnos a nosotros, enseñarnos, o inclusive también ayudar si quieren en la comunidad, ¿no? En este momento. Pues ahí está, la propuesta es que las invitamos próximamente para continuar este tema. Como siempre, el cuarto de Sal siempre se pasa, ¿sabes? Que nunca respetamos nuestro cuarto. Pero, pues es que a veces el tema está candente y hay que darle, ¿no? Es extenso. Sí, es apasionante. Entonces, es poco el tiempo para todo lo que tenemos aquí. Nos queremos comer el mundo en un... Sí, un solo bocado. Pues está, proponemos que vengan el próximo lunes. Ocho días esperamos. Próximo lunes y continuamos con más trabajos. Ya les platicaremos lo que hemos hecho en esta semana. Claro, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Sergio, gracias en esta tardecita de lunes. Los invitamos a que vengan a tomarse un cafecito, un postre. Es propicio para estar con las amigas. Y bueno, y que hemos organizado otros eventos que les vamos a estar platicando. No, las gracias pues les damos a ustedes por darnos este espacio y darnos a conocer. Sí, volviendo a que el trabajo social está muy escondido por allá y es bonito. El momento de resurgir, ¿verdad? Aquí tenemos la palestra. Así es. Pues muchísimas gracias, amigos, amigas. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Feliz lunes. El lunes.